Sí que has cambiado. Creo que hay aquí alguien que se ha enamorado de ti. ¿Tú? Mi hermano Vladimir, que te come con los ojos. Yo no. Yo no me enamoraría de una muchacha vulgar y corriente como tú. Mira, hermano, pues tú serás muy popofón, ¿eh? Pero eres retemajadero y además eres mula, fíjate. Vete a tu cuarto, ¿por María? ¿Qué? ¿Por qué si él empezó? A ver, dígame. Además, será muy riquillo y toda la onda. No tiene nada de educación. Tome, te reirás de ti, cuate, ¿eh? Porque lo que te mira, naranjas, ¿eh? Yo no tengo monos en la cara. No ofendas a los monos. Hijo de la mañana. Chiquilla insolente. Mira, yo no voy a meterme contigo, cuate, ¿eh? Mira, ni siquiera te voy a mirar la cara de baboso, mano. Eso que Dios te dio. Pero mira, tú tampoco me andes buscando, hijo, porque me den cuentas, ¿me oyes? Me den cuentas segurito, mano, ¿eh? Acuérdatelo bien. Déjate reírte. No te hizo daño, hijito. Ay, mamá, no exageres. Él se lo buscó, mamá. No tenía por qué tratarla así. Tu defensa me huele mal. Bueno, bueno, no la tomes en serio. Te juro que se irá de aquí. Eso espero, mamá. Y cuanto antes, mejor. Otra vez te la enfrentaste, mijito. ¡No, Clarines! No me iba a callar la jeta. Me ninguneó y yo me lo puse pinto. ¿Pero qué le hiciste al joven Luis Fernando? Le dije que es retemajadero, que es mula, y luego que le doy un pisotón. ¿Sabes qué? Le he dolido mucho al muy canijo, porque no dijo ni pío, man. Siguió riéndose de mí, el condenado, con esa bocota llena de dientes que tiene. Ay, María, no puedes hacer eso. No, pues, también lo amenacé. Le dije que si me busca, me encuentra. ¿Qué así va a ser? Ay, piénsalo. Si te portas mal, entre todos van a convencer a don Fernando para que te regrese al barrio. Ah, pues total, que si de eso pido mi limosna, pues, prefiero irme para mi barrio con Dieguito. Pero si de a fuerzas me tengo que quedar en este cantón, pues, ¿quién se roto, Catrín? Sepa que a mí no me va a agarrar de su puerquito. No, pues no. ¿Y papá? En la oficina. ¿Vas a descansar un rato antes de comer? Sí, me voy a encerrar en mi cuarto. Y no quiero que nadie me moleste. Ni que hagan ruido en el pasillo. Carlota, sube una botella de whisky y hielo a mi recámara. Sí, joven. Enseguida preparo el servicio. ¿Pero vas a tomar, hijo? ¿Qué? ¿Me vas a empezar con reproches? ¿Qué quieres, que me vaya otra vez? No, 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 pero... ¿sabes? Creí que había regresado cambiado de Europa. No sé por qué tenía que cambiar. Perdóname, mamá, pero tú tienes la culpa de que mi hermano te trate así. ¡Qué pelada y qué vulgar es! ¡Hasta le dio un pisotón al joven! Tú, como siempre, fisgoneando, Carlota. Pues oí la gritería de la pepenadora. Tuve que asomarme a la ventana. Ay, se da unas ínfulas. Claro, como don Fernando la apoya. Yo pienso como la señorita Soraya. Para mí que es un volado de don Fernando. Pues para mí es que don Fernando tiene un alma buena y lo que quiere es ayudarla. Ay, sí, sí, cómo no. Pero una cosa sí te digo, hermano. Yo no me voy a aguantar desplantes. Que se meta conmigo y ya verá. Ay, Carlota, te gusta el argüende. ¿Sabes? Si no fueras tan mitotera, ya te hubiera echado los perros de frente. Pero así como eres, pues ¿quién? Y así como eres tú, ¿quién? Se lo llevo al joven. Me lo pidió a mí. Pero lo normal es que lo lleve yo, para eso estoy. ¡Ja! Pero claro, ¿cómo vas a perder una oportunidad para destilar veneno? ¡Qué bien está la rata! Aquí está lo que me pidió, joven. ¿Le sirvo? ¿Con agua? Con hielo solamente. Ya vi a la marginal lo que le hizo. ¿Marginal? Sí, así le llamamos yo y la señorita Soraya. Y le queda como anillo al dedo. Viene de un barrio marginal. Ay, pero su papá tiene la culpa, porque en lugar de traerla aquí como a una sirvienta, la trajo como a una de la familia. Está bien, Carlota, gracias. Ay, y más confianzuda se volvió desde el momento que su papá la puso a dormir en el cuarto de huéspedes. Sí, joven, sí. En el cuarto que está aquí mismo, al ladito del de usted. Y a mí, María la del barrio. Así que esa duerme aquí arriba. Es una locura de...
de su papá. Pero claro, ¿cómo es el que manda en esta casa? Bueno, eso era todo, Carlota. Si necesita algo más, me avisa. Y sepa que estoy totalmente en contra de la marginal. Gracias, Carlota. Ya puedes irte. Así que apoyada por papá. Muy bien apoyada. Pobre de la primera que caiga en mis manos. La va a pasar muy mal. Pobre de ella. No me voy a dejar por ese rotillo desgraciado, madrina. Aunque me echen de aquí. Te juro que el día en que se meta conmigo le parto la cholla en dos. Ay, ya regresó Luis Fernando a casa. Lo ves, tanto preocuparte y ahí lo tienes. No es tonto. No fue tan fácil. Tuve que ir a rogarle. Pues hiciste mal. No me reproches. Te llamo para pedirte que no faltes a comer. Es que quiero darle calor de hogar a Luis Fernando. Que vea que toda la familia está con él. A ver si le cambia el carácter. Iré como siempre, Victoria. ¿Sabes? Ya tuvo un disgusto con la chiquilla esa. Se llama María. Ella lo insultó y tuvo el atrevimiento de darle un pisotón. No me digas. Algo le haría a él. Y quedamos en no insistir sobre el particular, Victoria. Nos vemos a la comida. Yo voy a salir un momento, pero regreso a tiempo. Hasta luego. A Dios lo pude convencer para que regresara. Te felicito, tía Victoria. ¿No te dijo que yo le pedí que regresara? No, no hablamos de ti. ¿No vio a la marginal? Por supuesto. Y esa chiquilla se portó grosera y vulgar, Soraya. Tienes que ayudarme a sacarla de mi casa. Ya te dije que sí, tía. Pero debemos pensar en un plan. Y pronto, Soraya, pronto. No quiero que Luis Fernando se vuelva a ir de la casa. Bueno. Déjame pensarlo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Carlota. ¿Dónde está María? En su recámara, donde usted le ordenó a Lupe que la pusiera. ¿Dónde debe estar una señorita como ella? Guácala. Qué aburrida, estoy aquí. ¿Quién? Soy yo, María. ¿Me permites pasar? Si usted no tiene que pedir permiso, don Fernando, pásele, pues. Qué descarado se ha vuelto mi padre. ¿Es para mí, don Güero? Claro. Tómalo. ¿Puedo abrirlo? Por supuesto. Híjole, qué ñañaras. ¿La torre está viva? Sí, no le tengas miedo. Ábrelo. ¡Mira nomás! ¿Ya llegó el señor, Carlota? ¿Te gusta? ¡Ay, un chorro! ¿Me lo regala? ¿Es para ti? ¡Ay, qué padre es usted, don Güero! Quiero que me llames tío Fernando. ¿A qué le busco broncas con la señora Victoria? Tú no te preocupes por eso. Tío Fernando, de hoy en adelante. ¿De acuerdo? Sale. Oiga, ¿y a dónde lo voy a tener? En el día contigo y en la noche lo dejas durmiendo en el corralito del jardín de atrás. Ay, ya sé dónde. Híjole, pero es que está re chiquitito. No puede dormir conmigo mientras crece. Bueno, mientras crece nada más. Ay, don Güero. Bueno, tío Fernando, me dan ganas de ponerme a llorar de lo bueno que es usted conmigo. Ya, no te pongas así. De veras, gracias.
¿Por qué no me contesta, Carlota? Pues no estoy segura. Creo que llegó y que está arriba. Me imagino que debe haber ido a checar si no ha molestado a su protegida. Quédate aquí tranquilita hasta que venga Lupe a buscarte para comer, ¿sí? Sí, tío Fernando. Ay, gracias, de veras. Está re chido. Gracias, de veras. Gracias. Venía a buscarte para comer. Estoy dispuesto cuando digas. Voy a avisarle a Luis Fernando. Nos vemos en el comedor. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien, mamá. Te pedí que no me importunara. Ya es hora de comer y quiero que comamos todos juntos. No cuentes conmigo. No tengo ganas de ver a nadie. Por favor, Luis Fernando. Aunque sea hoy, dame ese gusto. Es que quiero que estemos todos juntos en el comedor como la familia que somos. Es un ruego más que te hago, por favor. Bueno, ya, bueno, está bien. Le pedí a tu padre que no faltara. ¿Y ya viste en dónde está? Estaba en el cuarto de esa, seguramente. ¿Y no te importa? ¿Qué puedo hacer? Perdóname que no te dije dónde ordenó tu padre que pusieron a dormir a la muchacha. Pero bueno, lo importante es que estoy antes de esta casa. Y la sacaré. Cuando estemos todos en la mesa, subes a buscar a María y la llevas al comedor como esté. ¿Entendido? Sí, don Fernando, así lo haré. A ver qué nombre te voy a poner, ¿eh? Tiene que ser uno bien chido, ¿eh? Acompáñame, María, tienes que comer. Me voy a papiar el cuaderno. Que me vayas a ir, ¿eh? ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Y tú? Bien. Contento de que regresara, ¿verdad? Sabía que iba a regresar. Mira, papá. Pasa, María, pasa. ¿Y ahora esta? ¿Qué hace aquí? Como siempre, va a comer en la mesa con nosotros. Quita el lugar de María en la mesa, Carlota. Póngalo. Le digo que ponga el lugar de María. O puede irse. Yo ordené que no lo pusiera. ¿Por qué sigues contraviniendo mis órdenes? Luis Fernando y Vladimir ya están en casa. Esa chiquilla no puede comer a la mesa con nosotros. No, por mí no hay ningún problema, mamá. Por mí tampoco. Tu actitud me parece muy sospechosa, papá. Ven, María, siéntate a comer. No, don Güero. Tío Fernando, acuérdate. Bueno, pues eso, tío Fernando, mire, mejor no le busques, ¿sí? Si no hay ningún problema. Siéntate. Ni siquiera se lavó las manos. No, mire, si las tengo limpias. Mire, tío, mire, mejor como en la cocina con los demás sirvientes. Tú eres mi invitada, métete bien eso en la cabeza, mi huésped. Ay, yo no soy más que una pobre huérfana, recogida, a quien todo mundo en este cantón pues le hace el fuchi. Hasta usted mismo se ha de estar riendo por adentro de mí por verme comer sin saber ni cómo. ¡Vaya, qué sagaz la marginal! Y también fue pepenadora. Pues sí, ya mucha honra, fíjate. ¿Y sabes qué? La mula es mula y cuando no patea, recula. Y... Carlota, ya puede ocuparse de servir. Que no me busquen. Ay, pero ¿a quién se le ocurre sentar a la mesa a esa marginal? Desarrapada, sucia, apestosa y chusma. Yo soy la señora, traigo a la pepenadora esa por un brazo y la pongo en la calle. Pero no eres la señora, ni serás nunca la señora. No, y menos si me casara con un tipejo muerto de hambre como tú. Ocúpate de la mesa, Urbano. Sí, hombre, que ella va al chiste. ¿Qué tal está el costillar? Buenísimo. ¿Y el lomo? Ah. Bueno. Bueno. Ay, otra vez la Tampoco te contestó Luis Fernando esta vez, ¿no? Tampoco, Delia. Pero estaré insistiendo hasta que lo consiga. Me parece muy buena la idea de salir a divertirnos con los dos hermanos. Sí, ¿verdad? Además son jóvenes. Sí, sí, te entiendo. No como la porquería esa que tengo que aguantar. ¡Ay,
María, come sin pena. No se sorbitía, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Ves lo que te digo, Victoria? Si te hubieras ocupado de enseñarle en pocos días ya habría aprendido algo. Pero habrá oportunidad. Voy a buscar quien le enseñe todo lo necesario aquí en la casa. Atárrate suave. Tiene pollito, man. Es necesario que esta muchacha coma en la mesa, papá. Ya oíste que es mi invitada. Veo que has cambiado algunas cosas. ¿Te desagrada, hijo? No. Me es completamente indiferente. Con no comer más en la mesa con esta marginal, tengo, papá. De veras que es marginal. ¡Ya estuvo suave, eh! Mucho cuidado con lo que hace Luis Fernando. Yo no sé lo que querrá decir eso de marginal o cómo se diga. Pero más marginales serán ustedes dos. Y Maggie también. No le veo la gracia, ¿eh? Perdóneme usted, tío, que estoy en su casa. Si los dos te ofendieron, me parece muy justo que te hayas defendido. Siéntate para que sigas comiendo. ¿A dónde vas a parar con todo esto, Fernando? Ya, vamos a comer tranquilos. Tómalo con filosofía, mamá. No te preocupes, mamá. Es la novedad en la casa. Una novedad que rompe la monotonía del silencio que impone tu capricho. ¿Sabes? La casa es grande y mi ahijada puede estar en ella a sus anchas. Mientras no se meta en mi cuarto. Ay, sí. Brincos dieras, rotillo sangrón. Pero quiero que sepas que de estas pulgas no brincan en tu petate. ¿Sabes qué? Para mí, si no te veo la jetote esa tan odiosa que tienes, más mejor, hijo. Mejor será que me regrese para mi barrio, Juan Dieguito. Mira, ya no me ven apestosa como aquí. Allá me quieren. Y aquí no. No, 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 no. Esta casa es tan mía y tuya como los demás. Aquí vamos a practicar ahora una democracia sin límites. ¿Y qué es eso? Anda, papá, explícaselo. Si lo hago con palabras, ella no lo entendería. Va a ser con hechos. Sírvele, Urbano, por favor. Voy, señor. Aquí tiene. Ahora come. Come todo lo que quieras. ¿Eh? ¿Puedo agarrar el pedazo de carne con la mano? Si no, se va a caer. Hazlo como tú quieras. Tiene las manos muy sucias. ¿Qué importa? Hay más suciedad y veneno en la saliva de otros. Papá quiere regresar a la vida primitiva. No me extrañaría que mañana dispongas que sirvan la carne cruda. Siempre será más sana que sazonada o acompañada con whisky, ¿no crees? Sigue comiendo, María. De veras que aquí ha cambiado todo. Sí, aquí todo ha cambiado mucho, mi querido hijo mayor. Mucho. Ya te hartaste la panzota, ¿verdad? Pues hora a jetear. Ay, manitos, ojalá no crezca. Ay, para que te dejen jetear siempre, siempre conmigo. Así no voy a estar sola, paz y mi alma. Vente aquí, acurrúcate, soy yo. Si te vienen a contar cositas malas. ¿Sí? ¿Todavía tienes muina? Esa marginal me las va a pagar. ¿Quiere guerra conmigo? Pues la va a tener. Te juro que la va a tener. No.
conmigo. No se te hizo, cuate. ¡Rotillo baboso! ¿Quieres aprovechar? ¡Pero no se va a morir! ¡Ay, es la pepenadora! Debe estar jugando con el conejito que le regaló don Fernando. Pues no, sonoras. ¿Va a despertar a toda la casa? Ahora mismo la pongo. ¿Quién eres tú? Déjale eso a los señores. Seguramente ya lo escucharon. Fernando. Fernando. ¿Ya? Ah, ¿qué pasa? Oye, tu protegida. Tiene un escándalo en su cuarto. Debe estar jugando con el conejito que le regalé. ¿Un conejo? ¿Y lo tiene en la recámara? ¿Qué importa, Victoria? Casi está recién nacido. Déjame dormir. Eres un atrevido y un falto de respeto. ¡Órale! ¡Me agarraste lo cacho, carnal! ¿Eh? ¡Ay,